Con la presencia de especialistas internacionales y numerosos seguidores, comenzó en la sede de la Biblioteca Nacional la Conferencia Internacional de Software Libre, CISL 2011. El software libre es una obra colectiva, la práctica del conocimiento distribuido y de la construcción colaborativa del conocimiento es la misma práctica de la construcción colaborativa de los contenidos en las redes sociales. Entonces, todo nuestro aprendizaje dentro de la comunidad de software libre fue muy, muy útil para mover la estrategia de comunicación en las redes sociales. La idea de que la comunicación en la red no puede ser hecha de la misma forma que la comunicación de masas, un producto para que todos vean este producto. La comunicación en red y los contenidos en la red tienen que ser hechos de forma colaborativa. Esto es, no existe una frontera entre el editor y el público. El público tiene las mismas herramientas que el editor. Por lo tanto, la comunicación en red es una comunicación horizontal. El software libre es el software que respeta tu libertad y tu comunidad. El software que no es libre es privativo, priva a sus usuarios de su libertad. Entonces, si quieres usar computadoras y vivir en libertad, necesitas escaparte del software privativo. Y lancé el movimiento de software libre para hacerlo posible. If you make good enough software, you don't have to teach people how to use it. And that's always what we're striving for, is that a lot of Firefox users don't know that they're using software libre. They just use it because it's the best product, because it's the best browser, and it's fast and it's easy to use. And in some ways that's good enough for us, but we also have the mission to help them learn more about how the software was created, to get them involved if they're interested, helping to test or translate or tell their friends about it as well. So there's many ways that we try to involve all of our users, but for some users, it's, you know, they just want to use the software. Los organizadores de la Conferencia Internacional de Software Libre consideramos un triunfo que por primera vez una política de Estado incluye oficialmente software libre. Es una oportunidad inmensa para nosotros, militantes del software libre, tener más de 1.200.000 computadoras esparcidas por todo el país de Jujuy a Tierra del Fuego, en manos de jóvenes, en manos de docentes, pero también de madres, padres, hermanos, todos entornos sociales de aquellos chicos que son beneficiarios del programa, hoy tienen contacto directo y masivo con herramientas informáticas libres que de otro modo muy difícilmente hubieran podido conocer si el Estado no se las proveía. Porque si vas a una casa de electrodomésticos a comprar tu máquina, seguramente te la van a vender con software propietario adentro. Eso es una costumbre en el mercado. El software libre se difunde así, desde un Estado que soberanamente elige tener independencia tecnológica. Hemos logrado que el software libre se incluya en las computadoras del programa Conectar Igualdad, la fenomenal iniciativa de inclusión social, educativa y tecnológica que puso en marcha Cristina Fernández de Kirchner.